Amós está conspirando contra ti, Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al desierto. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores y tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrada lejos de su país. Palabra de Dios. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseable que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulce que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos,
les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches, queridos hermanos. También un saludo muy cordial a nuestros hermanos viéndonos por Facebook Live y luego por YouTube. Y siempre el Señor tiene algo para nosotros. En esta misa, algo impactante para mí acerca de la misericordia de Jesús. Si hablamos de la salsa secreta del ministerio de nuestro querido hermano Padre Vicente, o lo que ha sido el intento de esta parroquia de Holy Cross, de aprovechar de cada oportunidad que se presenta para evangelización y traer la buena nueva a personas por su santificación. Un ejemplo: una familia tiene un bebé, tiene que llegar para bautizar este bebé. ¿Y por qué no usar la charla prebautismal para ayudarles a conocer mejor el Señor? En vez de solo hacerles llegar, echar la agua y ya nada más. Primera comunión, nuestra salsa secreta, es asegurar que los niños preparándose por la primera comunión asistan a la Santa Misa. Porque si no exige, no consigue. Y confirmación igual. Funerales también es una oportunidad. Siempre reunimos con la familia para aprender, saber un poquito más del fallecido y usar esta información para personalizar la ceremonia del funeral. Y luego es siempre en el velorio les ofrecemos la oportunidad de confesarse. Y me siento un poquito decepcionado siempre cuando nadie se confiesa. Y a veces pasa así. Pero uno tiene que tomar en cuenta de que una ley de la vida espiritual es siempre la conversión precede la confesión. Confesión sin conversión, no tiene sentido, es falso. O conversión sin confesión es todavía incumplido. Y algo pasó extraordinario en la lectura hoy, porque Jesús normalmente hace sus milagros en corresponder a la fe de la persona que le pide el milagro. En el caso de hoy tenemos la sanación del paralítico. En el Evangelio según San Marcos, era sus amigos que le trajeron por encima del techo, abriendo el techo, bajando su amigo ahí a los pies del Señor, y el Señor lo curó. Pero en el Evangelio de hoy dice, en esto trajeron a donde él estaba un paralítico prostrado en una camilla, y dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, si te perdonan tus pecados. Hay algo de consuelo inmenso acá.
por nosotros que hemos estado ahorrando mucho tiempo por la conversión de un ser querido nuestro. Puede ser un esposo, un hijo, una hija, un nieto, alguien. Y en este milagro, Jesús no hizo el milagro para responder a la fe del enfermo, del paralítico, sino respondiendo a la fe de aquellos hombres. Y con dos consecuencias: la sanación física, porque el hombre se quedó sano, se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa, dejándolos aplastados por el milagro que acaban de ver. Pero también Jesús no meramente le dijo al paralítico: levántate y ándate a tu casa. No, dijo: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces, era un perdón de pecado, no por el arrepentimiento del paralítico, no por su conversión, no por con su confesión. Era un perdonar a sus pecados por la fe de aquellos hombres que lo trajeron. Es increíble. Normalmente, para recibir misericordia, el perdón de mis pecados, yo tengo que arrepentirme. Pero aquí hay hombres con tanta fe. El Señor perdonó a él por la fe de aquellos hombres. Pero pensemos un momento en las implicaciones. En un tiempo en que tanta gente está abandonando su fe, ¿podemos dirigirnos al Señor y pedirle a Él por el perdón de sus pecados? Aunque sea antes de su conversión, tal vez la conversión llegará después, que es una maravilla. Y nos da mucha fortaleza y ánimo a nuestras oraciones por aquellas personas a las cuales estamos rogando a Dios, suplicándole al Señor que toque sus corazones, como una oración como la de aquellos hombres. Trae misericordia. Tal vez, a pesar de falta de fe de la persona que necesita esa misma perdón. ¡Qué misericordia! ¡Qué poder tenemos en nuestras manos, queridos hermanos, por nuestros esposos, esposas, hijos, nietos, primos! Dios es tan lleno de misericordia que Él quiere usar a nosotros para soltar su misericordia en un mundo que desesperadamente la necesita. Ten misericordia, hijo, si te perdonan tus pecados. Hermanos, en esta oración pública, litúrgica y comunitaria, oremos a Cristo, nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo, ni solo por sus propias necesidades, sino por las de todo el pueblo. Por todo el pueblo cristiano, para que obtenga la abundancia de la divina bondad, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder, oremos al Señor. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, oremos al Señor. Por nosotros que anhelemos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, oremos al Señor. Oramos, óyenos. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestras súplicas.
sacramentos. Concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y tierra de su gloria. Hosanna en su nombre. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congregas de tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias y bendijo, lo partió y lo dio a
ustedes.